Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlo y sobre todo saludo con mucho gusto al secretario de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Zacatlán. Sixto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Beto, muy buenas tardes. Aquí a tus órdenes, informando nuevamente a todos los amigos. De antemano, bienvenido a este programa. Gracias, siempre es un placer estar informando y sobre todo el trato que nos dan los medios. Con mucho gusto estamos acá. Pues bien, vamos a dar inicio. Se habla, en un principio se hablaba de la policía por cuadrante. Después escuchamos los medios de comunicación de la gendarmería y luego del mando único. A final de cuentas, ¿cuál modelo puede aplicarse a Zacatlán y cambiar una percepción de la seguridad ciudadana que ya existe un reclamo social de que hace falta implementar medidas para la seguridad en este municipio? Sí, Beto, mira, en el ámbito nacional sigue un esquema fraccionado de policías. Tenemos policías municipales, estatales y federales. Cada una de ellas se rige con autonomía propia de funcionamiento, ¿sí? En Zacatlán lo que adoptamos fue un modelo precisamente de poder hacerlo regional. Regionalizamos nuestro municipio en zona urbana, zona rural, y ahí diferentes colonias y diferentes comunidades componen nuestros cuadrantes o polígonos, ¿sí? En este esquema nos permite precisamente tener ya zonas de cobertura, incrustando operación policial e incrustando todas las herramientas necesarias para atender hechos que suceden en nuestros municipios. Ese es el modelo de Zacatlán. Este modelo se está reproduciendo y se está homologando a nivel estatal y a nivel federal. Nosotros estamos en un modelo de convivencia, cuando a nivel federal están en un modelo de proximidad social. Nuestro modelo es más de más evolución, pero también de las mejores prácticas a nivel internacional, Beto. Sin embargo, hablando ya en lo que ha ocurrido, desmantelamiento de algunos negocios, robos en casa, habitación, aquí, ¿cuál sería la percepción del secretario de Seguridad Ciudadana ante esto? ¿No está funcionando el modelo o qué es lo que está pasando? Mira, siempre la seguridad va a ser en cuestión de percepción. Aunque tengamos datos duros, la gente es lo que siente y percibe. Si nos vamos con datos duros y lo comparamos con encuestas, vas a ver que es cosas muy diferentes. Por lo tanto, mira, la cuestión de lo que estamos sufriendo no es a nivel local, Beto. No es a nivel municipio, es a nivel estado, a nivel país, ¿sí? No quiere decir que no estamos justificando lo que está pasando. ¿Qué es lo que sí tenemos en debilidad? Es la participación, Beto, ¿sí? Por más policías, por más inversión, por más cosas que le inyectemos a la misma área de seguridad, no nos va a ser funcional si no tenemos la otra parte. ¿Quién recibe todos estos beneficios? El ciudadano, Beto. Si tú no lo quieres, si no nos escuchas, si no escuchas las medidas preventivas, si no te apoyas de la autoridad que tienes mayormente cercana, que es la policía municipal, se van a seguir suscitando estos hechos. Sí. ¿Cómo podemos hablar, secretario, de una seguridad ciudadana estratégica cuando el ingreso del policía es muy bajo, cuando se sabe que se escatima en el combustible, de repente hay un solo elemento en una patrulla, cuando podría darse un operativo más intenso, que creo que es lo que la población necesita? Esa parte, fíjate, que la hemos construido, el señor presidente municipal ha estado preocupado y ocupado precisamente en el tema. Hoy en día, ustedes bien saben que ingresamos ya a un esquema de subsidio federal. Así es. Precisamente por lo que tú mencionas, Beto, ¿cómo le damos esa respuesta al ciudadano si no tenemos las herramientas al alcance? Sí, por supuesto. No tenemos la cantidad de policía necesaria, no tenemos el equipamiento, no tenemos el combustible, no tenemos la preparación. ¿Sí? El que nos arroje un resultado significativo, yo le pongo mis canicas, vulgarmente decirlo, a la parte humana, Beto. Tenemos que hacer policías de la verdad. Y eso para cualquier municipio, no hablemos de nuestro municipio, para cualquier municipio le es muy difícil. Te hablo de ahorita en este año, invertir 3 millones de pesos para la parte de profesionalización de los elementos. Ningún municipio los tiene. Invierte 3 millones, pero para todo. Compra de patrullas, compra de armamento, para todo. Estas debilidades se han presentado, yo creo que en muchos municipios. Hoy en día, Zacatlán gozará de este beneficio en el primer año. También debemos entender y comprender que es una cuestión evolutiva.
No quiere decir que porque tengamos esta inversión importante en nuestro municipio de subsidio federal, el día de mañana vamos a tener todo para poder sacar las cosas adelante. ¿Qué tenemos que hacer, Beto? Paralelamente tenemos que seguir esta parte de preparar al ciudadano en medidas preventivas y preparar a nuestra policía para que le dé respuesta al ciudadano. ¿Sí? Nuestro esquema era orientado a tiempo y nuestro tiempo eran 4 años y medio, 4 años y 8 meses. Con esta inversión se nos reduce el tiempo. Quiere decir que si nosotros lo que íbamos a alcanzar a hacer era entregar un cuerpo de policía formado, capacitado, con herramientas, pero a lo mejor no lo íbamos a disfrutar nosotros en esta administración, Beto, porque es una realidad. Ahora nos anticipan recursos, nos subsidian, nos meten a un programa de profesionalización, a un esquema nacional, y eso reduce tiempos. Si teníamos planeado 4 años, reduzcan a 2. ¿Sí? Gradualidad. ¿Qué quiere decir esto? No, en 2 años no vamos a dar resultados, Beto. Conforme vayan los elementos, la parte humana profesionalizando, siguiendo mayor conocimiento, vamos a empezar a tener mayores resultados, para verlo a los ciudadanos, ¿eh? Mientras se lleva este proceso, es importante destacar que en Zacatlán existen personas que han cometido actos ilícitos, que portan armas, punzocortantes, armas de fuego. Hemos sacado en el noticiario casos donde se ha privado la vida incluso de las personas. Sí. En ese sentido, como que hay un reclamo social por esa falta de operativos y de poder regular que la gente al menos no esté armada. Sí. ¿Qué acciones preventivas se vienen ante estas circunstancias? Porque con lo que ha ocurrido y ocurre en este municipio, puedo asegurar que ambulan en la calle tranquilamente gente que porta armas. Sí. Y que en cualquier momento pueden hacer un atraco. ¿Cómo regular, disminuir y controlar esta situación? Esto, si estamos hablando de tiempos, también tenemos que ser, buscar ese mecanismo, y ese mecanismo se llama coordinación con otras instancias. La coordinación con el gobierno del estado, que hoy estamos ya en un grupo de coordinación estatal. Zacatlán se encuentra dentro de 30 municipios prioritarios de atención. Ahí acudimos cada martes a platicar con el secretario de Seguridad del Estado y acordamos diferentes formas de operar las cosas o de coordinarnos para precisamente atender la incidencia por municipio. Esto es un factor importante, Beto. No podemos decirle a los ciudadanos, los hacemos respetuosamente, decirles, mira, como no tenemos policía, no te podemos dar soluciones. Si no, sería elemental. No, sería elemental, claro. Y ridículo, ¿no? Claro. Aquí lo que estamos ofreciendo es seguir trabajando con las otras instancias estatales y, si fuera el caso, federales, para poder hacer esa parte operativa que tú me estás mencionando, Beto, y se llama coordinación. ¿Y cuándo sería eso? Porque parece que en la perspectiva social es, queremos ya ver un operativo constante, queremos ver la presencia de más elementos policíacos. Detuvieron a esta persona que robó, asaltó, y los tienen encerrados. No que lleguen a conciliar y de inmediato queden libres. Hay una parte que tenemos que ser muy respetuosos, Beto, es el nuevo sistema penal acusatorio. Este nuevo sistema penal acusatorio ya se rige con diferentes circunstancias de las que nosotros conocemos comúnmente o conocíamos. Hoy existe la presunción de inocencia. Si tú lo que me estás mencionando en el sentido de que esta gente que se ha capturado, porque hemos tenido muchas capturas, pero más sin en cambio los montos, lo que se suscitó, la gravedad del caso, es la instancia que lo está atendiendo. Ahora tenemos ya lo que son los ministerios públicos, se están convirtiendo en fiscales. Lo que conocíamos de denuncias, ahora se están convirtiendo en carpetas de investigación. Lo que juzgaba un juez, ahora lo van a juzgar 3 jueces. Ahora los juicios no son cerrados, son abiertos, son orales. ¿Sí? Y en esta parte estamos aprendiendo todos, Beto. Es nuevo para todos. La debilidad, porque si es una debilidad en cuestión de impartición de justicia, tenemos esa debilidad. La fortaleza tendría que ser la parte preventiva, Beto. ¿Sí? Y no radica, así como tú lo ves, en la propia policía. Radican todos, Beto. La propia policía también está agarrando fortalezas, ¿sí? Y fortalezas en cuestión de preparación, profesionalización. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos apoyando. ¿Cuándo vamos a ver esos operativos? Espérame,
El Estado también tiene más de 1.500 policías que no aprobaron el examen de control, están despedidos. Y ellos están captando también elementos. Si ahorita vamos a la parte de la policía estatal que tenemos acá, de 20 elementos que existían, hoy nomás vemos a 10. Pero no nada más atienden a Zacatlán, y toda la parte de la sierra. ¿Sí? Es su capacidad de esa corporación estatal. En días pasados, la semana pasada, donde hubo el puente, que fue viernes, sábado, domingo y lunes, estuvo con nosotros trabajando la policía estatal. Antes teníamos la presencia de 10 elementos, ahora nomás tenemos 4 elementos. ¿Sí? Pero no nos lo dan continuo, también por esa parte que tienen de debilidad de estar juntando elementos para tener mayor capacidad de respuesta, ¿no? Vamos a regresar un poquito al municipio de Zacatlán, en donde podemos ver que es fácil conducir un vehículo en exceso de velocidad y en estado de ebriedad. ¿No hay una ley que lo regule, controle y prevenga algún accidente? Ahí es donde nos preguntamos, ¿dónde está la seguridad ciudadana? De todo. En esa parte. En la conciencia del ciudadano, ¿no? Pero la participación de la autoridad que diga, claro, bueno, vamos a regularlo, porque... No, las leyes están ahí. Tenemos un reglamento de vialidad, tenemos un bando de policía. En tanto hemos visto que es recurrente. O sea, Zacatlán pareciera que es el lugar donde se puede conducir en exceso de velocidad, tomando en los antros a la hora de salir, se puede sacar una pistola, que le diga a otra persona. Ha habido casos de ese tipo, ¿no? Ha habido casos, pero no creo que es general, Beto. Ahí sí no comparto. Pero ya, ya preocupa esto, ¿no? A todos nos tiene que preocupar cualquier situación. Sí, ¿no? ¿Desde dónde empieza la parte de prevención? Si tú me dices que hay una persona que está tomando, que va conduciendo, y nos damos cuenta que es un menor de edad, ¿quién le dio el carro y quién está permitiendo ese acto? ¿La autoridad o el padre? Sí, aquí sin duda. Hay una coparticipación, ¿no? Porque responsabilidad de la autoridad creo que sería el tema más fácil. Pero, y echarnos la pelotita sería todavía más fácil. Como que queremos ya la presencia policíaca. La presencia la tienes, Beto. Nada más que hay un problema muy grave en Zacatlán. ¿Cuál es el que...? Los padres de familia no quieren meterse. Hemos tenido gente, te voy a platicar un caso específico en cuestión de comercio. Un menor adentro de un comercio robando, ¿sí? El monto, no al monto y ser menor de edad, se juzga de diferente manera, ¿sí? Se le avisa, por supuesto, a los padres de familia de la detención del menor, de inmediato, eso lo tiene cualquier ciudadano. ¿A qué crees que llegó la señora? ¿A ofender a la policía y al juez? ¿Que le estábamos haciendo un daño a su hijo? Señora, a su hijo lo encontramos robando dentro de un comercio. Sí, y yo creo que se tiene que hacer valer la autoridad. No puede ganar la voluntad de la madre de familia en este claro, caso. Claro, ¿no? Pero también tenemos que crear conciencia. ¿Cómo le ayudamos a la autoridad? Beto, entonces tú me puedes decir que te desatiendes de tus hijos y que lo resuelva la autoridad. Es que... El tema está ahí, ¿no? Sí. El tema está ahí. Estamos perdiendo la conciencia. Esa parte creo que tenemos que resolverlo. Tú como padre de familia y yo como autoridad. En conjunto, vaya. Porque no nos podemos estar echando la pelotita. Me dices, acto de autoridad, la ejecutamos. Pero este muchacho, de acuerdo, por ser menor, tiene muchas garantías que lo tenemos que retornar a su hogar. Y la madre lo va a seguir solapando para que siga haciendo el acto. Sí. Y lo vamos a seguir agarrando y lo vamos a seguir llevando a su madre. O sea, y ejecutamos lo que la ley nos permite. Lo que tenemos facultados para hacer, ¿no? Sin rebasar ese acto de autoridad. Se pide fortaleza, mayor presencia, mayor aplicación de ley. Sí, claro que sí lo estamos haciendo. Nada más que también nosotros pedimos mayor participación de todos. Mayor participación de los vecinos para cuidar las casas. Mayor participación e involucramiento de los padres para cuidar a los niños que andan manejando, que se van a la disco, que llegan tarde o que andan ingiriendo bebidas alcohólicas o droga. Ahí es una corresponsabilidad. Y eso tenemos que manejarlo y tenemos que seguirlo trabajando, Beto, porque eso se trata de trabajo.